Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí se escucha. Ah, ok, tenía problemitas por acá para habilitar el micrófono. Ok, buenas noches, eh, mucho gusto. Mi nombre es Jimmy Martínez y los voy a acompañar en esta noche en la videoconferencia informativa del curso cerrado del Banco Promérica. Eh, pues, como les comento, eh, soy encargado del área de administración de inglés corporativo. En esta ocasión, pues vamos a, a hacer una presentación, más o menos para que ustedes conozcan eh, cómo es que funciona el programa, una inducción prácticamente. Vamos a dar unos minutitos mientras las demás personas se terminan de conectar y yo preparo por acá una presentación. Ok, eh, creo que vamos a dar inicio. Vamos a iniciar con la introducción del programa y en el transcurso del desarrollo de la presentación vamos a ir haciendo unas pausas para tratar de resolver dudas o consultas relacionadas al punto que estamos viendo eh, en su momento. Pues les comento, este programa se llama Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Esta es una modalidad en línea. Y el programa, pues, es eh, 100% financiado por Insaforp. Es ejecutado a través de nosotros, inglés corporativo, y es proporcionado directamente a ustedes como beneficio que brinda eh, la empresa o la institución donde ustedes trabajan. Eh, pues, como les comento, el programa es financiado 100% por Insaforp. No genera ningún costo para ustedes ni tampoco para la institución. Sin embargo, si sí hay eh, ciertas políticas que se deben de cumplir para poder obtener el beneficio completo de la capacitación como tal. Entonces, este es el nombre del programa, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Vamos a ver el objetivo del programa. El objetivo sería, bueno, el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo tiene como objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante el fortalecimiento de competencias laborales de trabajadores en el idioma inglés. Dentro de este objetivo podemos notar que el programa está habilitado para todos los niveles organizacionales dentro de cualquier empresa. ¿Qué quiere decir? Puede participar una persona que sea asesor de ventas, mandos medios, gerentes, mandos operativos, hasta los dueños, si es posible, de la empresa, todo y cuando se cumple el requisito de estar laborando, cotizando el seguro social y, por supuesto, completar el proceso de inscripción. La meta principal del programa es facilitar a los estudiantes las herramientas del lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Ahora, ¿cómo funciona el programa? Si bien sabemos que es una modalidad en línea, pues el programa es bastante interesante. Como punto número uno, menciona que usted puede aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo, ya sea un celular, un móvil, ¿verdad? Una tablet o preferiblemente una computadora. Como punto número dos, puede acceder a su curso, realizar diferentes tareas como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Acá haciendo énfasis sería el módulo correspondiente de inglés principiante módulo 1. Por eso menciona según contenido presentado. Como punto número 3, puede participar en las clases programadas en vivo a través de nuestra plataforma de videoconferencia Zoom con su profesor en tiempo real y compañeros de clase. Luego menciona de nuevo que puede ingresar desde su dispositivo móvil, tablet o preferencia una computadora por cuestiones de comodidad. Vamos a adentrarnos un poco con respecto a la estructura del programa. Este programa eh, tiene una duración de 18 módulos que están estructurados de la siguiente manera. Tenemos por acá nivel principiante con una duración de 40 horas cada módulo. Ahora, en el nivel principiante tenemos acá seis módulos habilitados, que sería nivel principiante, módulo 1. Principiante módulo 2, principiante módulo 3, 4, 5 y 6. Una vez ustedes finalicen los 6 módulos del nivel principiante, habrán cursado un total de 240 horas clases, pero cada módulo tiene una duración de 40 horas clases. Ahora, en el intermedio funciona de la misma manera que el principiante: son 6 módulos. Sería el nivel intermedio módulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos hablando que es un equivalente en promedio a seis meses por cada nivel como tal. Ahora, la diferencia entre el principiante y el intermedio es que el nivel principiante tiene una duración de 40 horas clase por módulo, pero el nivel intermedio tiene una duración de 50 horas. ¿Por qué 50 horas? Por ser nivel intermedio requiere de 10 horas adicionales o una semana clase adicional por el tipo de contenido o la cantidad de contenido que se estaría abarcando y es, funciona igual en el nivel avanzado son 50 horas clases por módulo entonces sí podemos decir de que son seis meses por módulo pero en el nivel principiante eh, en el nivel principiante cuando uno pasa al nivel intermedio estamos hablando de que son 5 semanas clase un mes una semana por cada módulo que ustedes van a cursar ahora en el nivel intermedio tenemos 300 horas clases igual en el nivel avanzado es, es igual que en el intermedio otras 300 horas clases Haciendo la sumatoria tenemos 840 horas clases con un equivalente a 18 módulos o en promedio 18 meses, verdad más o menos. tomando en cuenta de que hay días feriados, periodos vacacionales, asueto, entonces se va extendiendo eh, un poco más de los 18 meses el programa y tomando en cuenta de que los intermedios y avanzados pues son de 5 semanas. Ahora para no profundizar tanto en los niveles intermedios y avanzados nos vamos a enfocar en el nivel principiante que es el que ustedes van a comenzar. El programa es pues, bastante bueno, bastante interactivo y sí, tiene una duración de 40 horas clases, que es equivalente a un mes. Continuando con la estructura del programa, tenemos la duración y es lo que les comentaba. En el nivel principiante tenemos el principiante módulo 1 con una duración de 4 semanas, nivel básico. Y eh, el intermedio y avanzado, pues 5 semanas eh, clase por cada por cada módulo. Ahora, el horario establecido en su caso es de cinco días a la semana, de lunes a viernes, en el horario establecido de 8 de la noche a 10 de la noche. Quiere decir que se tienen que cumplir dos horas clase a diario, ¿verdad? De lunes a viernes. Al final de la semana, pues ustedes cursaron diez horas clase. Por cuatro semanas son cuarenta horas clases en total y hoy ustedes finalizan el nivel básico módulo 1 del programa de inglés para el trabajo. Vamos a abrir un espacio para resolver eh, tres consultas, tres preguntas. No sé si alguien, alguien quiere participar. Vamos a ver en el chat. Ok. Bueno, bueno, que, que pregunten verdad para solventar aquellas interrogantes que tienen, que no, que no les quedó claro cuando se pasó la propuesta, verdad? y que todo pues quede claro acá que están todos reunidos para evitar malos entendidos o inconvenientes al final, ¿verdad? Voy a continuar con la presentación. Si alguien quiere participar, pues puede levantar la mano. Ahora, esta noche o a más tardar el día de mañana en el transcurso del día o la tarde, si es posible, les estaría llegando una notificación formal de inicio de clases. Dentro de esa notificación formal del inicio se encuentra este texto que es bien similar al que les va a llegar a ustedes. Si se fijan, acá mencionan esta parte rojo, confirmar de recibido. Y es importante que ustedes tomen en cuenta que cuando les llegue esta notificación, ustedes deben de confirmar de recibido. recibido perdón. Dentro de esta información se encuentran detallado todos los enlaces, los links que ustedes van a utilizar para poder ingresar a la capacitación durante este habilitado el módulo. Por ejemplo, tenemos acá el encabezado del programa en donde me, eh, del, del enlace, donde dice que por este medio enviamos enlaces o links para videoconferencia de su grupo, el cual inicia, en su caso, el lunes 7 de febrero, que sería este lunes que viene. Y él luego menciona, por favor, confirmar de recibido. Luego aparece el enlace que lo va a dirigir a Zoom en donde ustedes eh, van a tener que registrarse para que puedan conectarse a las clases recurrentes, que serían 20 clases prácticamente. Luego aparece el Meeting ID, que corresponde al código que se les ha asignado para la reunión recurrente durante el programa, estamos hablando de las cuatro semanas, y la contraseña que se les va a compartir a través del correo electrónico. Luego de eso aparece un mensaje tipo tutorial en donde menciona cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. No sé si les habían comentado, a la par de las clases, y que son en tiempo real con el profesor en vivo, se tiene una plataforma de aprendizaje en donde se tiene que desarrollar contenido, evaluaciones, actividades que dejen los profesores, participar en los diálogos y asimismo obtener un porcentaje de plataforma que es súper importante para medir el progreso que ustedes llevan tanto en conexión a las clases como en el desarrollo de la plataforma. Luego hay una nota en donde menciona que para entrar a esa plataforma usted tiene que ingresar el correo electrónico que brindó a la institución de inglés corporativo e ingresar con la contraseña genérica que es 12345. Esa es la contraseña genérica. Ahora, ustedes eh, proporcionaron un correo electrónico, eh, no sé si fue el institucional que brindaron a la licenciada Araceli Panameño, quien es quien está colaborando con el proceso de inscripción. Eh, pues ustedes saben cuál es el correo que, que brindaron. Si en un dado caso es corporativo, pues es necesario cambiarlo porque eh, normalmente están bloqueados algunas funciones cuando son correos de empresa, entonces es mejor hacerlo de un correo personal. Sin embargo, ese es otro punto que se puede solventar en el transcurso de la ejecución del programa. Luego de eso, se tiene por acá la parte del enlace de la plataforma de inglés corporativo, en donde ustedes tienen dos opciones. Primero, dar clic. A este enlace o ingresar ustedes directamente en la, en la barra del URL, en cualquier navegador. Y los va, lo va, lo va a mandar a la plataforma de inglés corporativo. Luego de eso se encuentra el horario de videoconferencia. Como les menciono, este es un ejemplo. Acá dice lunes a jueves, en su caso va a decir lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche. Luego menciona nivel principiante módulo 1, código de grupo. Luego el grupo de WhatsApp. Aquí es importante que ustedes tomen en cuenta que nosotros no obligamos a nadie a que se incorpore a los grupos de WhatsApp. Sin embargo, sí si les aclaro es que es uso estrictamente académico, ¿verdad? Entonces ustedes ingresan a ese grupo y ahí normalmente el profesor les puede compartir contenido que sea alusivo a la clase o al tema que estén desarrollando en su momento. Entonces, cuando les llegue la notificación... Si ustedes lo desean, únanse. Es importante porque ahí se comparte información, ¿verdad? Ahora, este grupo de WhatsApp, una vez finalice el programa, queda eliminado automáticamente. Así como los enlaces quedan habilitados una vez termine el programa. Luego de eso vemos acá lista de reproducción de YouTube. En este enlace, eh, ustedes le dan clic y los manda a YouTube a la lista que está creada. Para que ustedes puedan ver los videos que se grabaron en algún momento. Ahí se van archivando los videos por si usted de casualidad no se pudo conectar a la clase, pues mire el video o si no le quedó claro algún tema en específico, puede verlo de nuevo. Y luego encontraría una información que detalla más pasos a seguir prácticamente. Entonces yo le, lo invito, si usted le gusta leerle esa información, son. Pasos bien simples que se explican, verdad? Pero pues los vamos a ver en este momento, así de que vamos a ver un un ejemplo real de la información que se les estaría llegando. No sé si pueden ver la pantalla. Les va a aparecer así. Este, este, este mensaje que estamos viendo en pantalla es el que les va a llegar a ustedes. Este sí es real. Aquí está. Por este medio les remitimos enlace para videoconferencias de su grupo, las cuales inician este lunes 7 de febrero de 2022. Por favor, confirma recibido cuando le llegue el mensaje. Luego de eso, podemos ver, revisar el enlace. Y nos manda esta parte de acá. Aquí es importante que ustedes ingresen sus datos y se inscriban a todas las reuniones que son recurrentes. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que vamos desde el 7 de febrero y aquí tenemos la primera semana. Sí, la primera semana que va del 7 de febrero al 11. Entonces, esto es la inscripción recurrente. Ustedes se inscriben y les va a dar el acceso para que ya no tengan que estarse inscribiendo. Ponen su nombre completo, importante, su nombre debe estar completo. Dos, apellidos, dos nombres, dos apellidos, su, su correo electrónico y se registran. Luego de eso tienen el Meeting ID, que es con el que van a ingresar a la, a la clase en tiempo real una vez se hayan suscrito a las conferencias recurrentes. Luego menciona el horario de videoconferencias, principiante módulo 1. Luego, en el, su caso, código de grupo. Esto significa curso cerrado, Banco Promérica, nivel principiante 1. El 02 es del mes de febrero y 2022 pues, es el año donde se está ejecutando el programa. Luego se les detalla acá el nombre de su facilitador. Se llama Francisco José Marroquín Bardales. Y luego el grupo de WhatsApp. Ustedes nada más dan clic y los manda a esta parte acá. Ustedes solo dan clic y se unen al grupo. Luego tenemos la lista de reproducción de YouTube. Que los manda a donde van a estar los videos. En este caso no hay ningún video, no, no hemos iniciado, pero una vez empiecen las clases, pues aquí van a estar alojados todos los videos que se vayan impartiendo en la clase. Y si se fijan, tiene el mismo código que les explicaba anteriormente. Ahora, si ustedes se preguntan cómo voy a ingresar a la plataforma de inglés corporativo, pues les menciono, acá en pantalla yo tengo la plataforma de inglés corporativo. Y antes de ingresar a esta plataforma, existe un video, un tutorial, que es para que ustedes puedan hacer la activación de la plataforma. Entonces vamos a ver el video rápido en este momento y luego regresamos a hacer la explicación de ese video específicamente. Entonces, ese es el proceso para hacer la activación de la cuenta. Vamos a recapitular en este momento qué es lo que hay que hacer. Una vez le llegue la notificación formal de inicio de clases a través del mensaje que estábamos viendo hace un momento, primero le va a llegar por medio de correo y luego le puede a llegar a través de WhatsApp eh, individual, ¿verdad? Entonces, por si no le llega el correo, le llega a su número que ustedes brindaron. Entonces Lo primero que deben de hacer es leer la información y que sea correspondiente al curso, al módulo, al programa donde ustedes están inscribiendo. Como segundo punto, tienen que hacer la activación de la plataforma de inglés corporativo. Nosotros ya le hemos creado a ustedes un usuario que normalmente es un nombre y los dos apellidos, ¿verdad? Es un usuario simple y la contraseña genérica que le hemos asignado, pues es uno dos tres cuatro cinco, ¿verdad? Como yo les comentaba. Entonces, dentro de la información que les enviamos, ustedes van a tener dos opciones. O dan clic al enlace que se les ha compartido a través de esa notificación. O pueden ingresar a través del de enlace acá, online.inglescorporativo.net. Una vez ingresen... Los va a mandar a la parte de inglés corporativo, que es la plataforma. Entonces tienen que ingresar. Acá ustedes entran. Y les aparece esta opción. En esta opción, ustedes tienen que poner el correo electrónico que proporcionaron a, a la institución. Y luego ponen la contraseña genérica: 1, 2, 3, 4, 5. Dan clic al botoncito acá azul. Y los va a redirigir. Bueno, carga la página. Pone contraseña genérica. Y les aparece este, como, este mensaje, como una advertencia de que nosotros hemos enviado un link de activación y resalta acá en negrito el correo electrónico que, que han enviado la activación. Entonces, una vez les aparezca esta advertencia, esta notificación, ustedes lo primero que van a hacer se van a la bandeja de entrada de su correo electrónico. Y en la bandeja de entrada de su correo electrónico les tiene que aparecer Acción requerida, activar tu cuenta de inglés corporativo. Ahora, si no les aparece en la bandeja principal, busquen en social, promociones, spam o no deseados. Una vez le tengan ese correo, lo abren y los redirige a esta opción. Entonces, cuando abren el correo les aparece ese botoncito que dice activar tu cuenta. Y ustedes dan clic a la activación de cuenta. Una vez den clic, los va a mandar de nuevo a la plataforma de inglés corporativo. Y ahora sí, ustedes ponen de nuevo su correo electrónico y contraseña genérica 1 2 3 4 5 esperan de nuevo un momento y automáticamente los tiene que dejar los tiene que dejar en la plataforma de inglés corporativo que sería esta ahora cuando entren acá en esta parte que dice mis cursos esta cuenta que estamos viendo ahorita es de uso pues administrativo ¿verdad? entonces tiene acceso a un montón de cursos pero ustedes tienen que identificar que diga inglés principiante módulo 1. Una vez ingresen al, al curso como tal, le va a aparecer una serie de opciones en el tablero principal de inglés corporativo. Ahora, si ustedes activan su cuenta y le aparece acá una notificación que dice aún no se ha suscrito a ningún curso, es porque no se le ha dado acceso posiblemente a la plataforma. Pero en el transcurso, pues, del día de mañana eh, se les estaría brindando acceso mañana, viernes, sábado, más tardar. Entonces no vaya a entrar en pánico, que eso nada más de dar, poner su correo y habilitarle la plataforma como tal. Entonces cuando le llegue, por eso es importante que se incorporen al grupo de WhatsApp, por si ustedes presentan algún problema técnico, lo, lo mencionen en ese grupo y ahí al personal administrativo o de soporte que les va a estar apoyando con todo este proceso, ¿verdad? Ahora, una vez se haya hecho la habilitación de la cuenta, la activación, les aparece todo esto, el panel de control prácticamente del de curso donde ustedes van a estar inscritos. Ahora aquí van a ver inglés principiante módulo 1, sección 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a regresar a la presentación que teníamos hace un momento. Y vamos a continuar después con la plataforma para explicar más a detalle. Ahora, una vez les ha llegado el correo con esta información de nuevo, por favor confirmen de recibido. Ahora vamos a entrar a esta parte que es importante. Y es la parte de política de asistencia. Les comentaba al inicio de la presentación que se debe de cumplir un porcentaje mínimo y en este caso hacemos acá o detallamos que debe de cumplirse el 80% de asistencia a clases. Ahora, este 80% de asistencia es en base al tiempo de conexión que ustedes van a tener que estar en las clases y además de eso, al avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. La plataforma es la que acabamos de estar viendo hace unos segundos. Ahora se debe cumplir el horario establecido, que es de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche. Se solicita estrictamente, por favor, que tengan la cámara habilitada. Sí, este es un recordatorio que nosotros hacemos, importante. Por eso es la, la recomendación de que si tiene un dispositivo móvil, eh, su tablet o su computadora, pues que tenga la cámara habilitada. Recordarle que es una clase de inglés, al menos el profesor necesita... Primero, pues, ver, ¿verdad?, cómo usted está gesticulando eh, la pronunciación correcta con respecto a la clase. Luego, pues, por respeto, ¿verdad?, al profesor como tal. Es como que ustedes esté en una reunión y esté de espalda, ¿verdad? dándole la espalda a una persona cuando usted tiene la cámara apagada. Entonces, de favor, nosotros pedimos de que se tenga habilitada la cámara. Luego de eso, pues, no hay que perder ese afecto, esa espontaneidad que uno tiene como humano, ¿verdad? Entonces, es importante tener la cámara encendida. Recordarles que son en línea las clases, pero eso no implica que va a ser una clase aburrida, ¿verdad? Vamos a llegar del trabajo a conectarnos a la clase, entonces tenemos que vernos las caras, participar, todo. La idea es que se trate de, de ser dinámica en la clase. Entonces, importante, tampoco es obligación, pero yo les pido de que lo hagan, ¿verdad? Luego tenemos duración total de 120 minutos, que es equivalente a dos horas clase. Se solicita por favor también trabajar en ejercicios en la plataforma para lograr el objetivo que es el 80% tanto en plataforma como porcentaje de asistencia en el programa. Ahora el profesor está disponible para que pueda aclarar dudas o consultas o en la clase usted si tiene alguna duda de algún desarrollo del ejercicio como tal, pues ahí usted conversa con el profesor y pues estaría apoyándole. Ahora, en políticas de asistencia, quizás se me fue acá poner lo de el listado de asistencia que el profesor va a tener. Normalmente se pasa lista dos veces por clase. La primer, el, primer, el primer pasado así de lista se puede decir que es la, el, el, los primeros 10, 15 minutos que ha iniciado la clase. Se pasa lista en base a su nombre. Por ejemplo, Carla Michelle Brizuela Portillo, ¿verdad? Y Present Teacher. Ajá, entonces el profesor está pasando asistencia. Entonces es importante que cuiden el nombre que ustedes van a poner. Por ejemplo, se dan ocasiones que ponen el nombre de algún dispositivo. Eh, Samsung Galaxy J5, ¿verdad? Entonces el profesor está, vaya a ver Samsung Galaxy, se conectó. Entonces no sabe quién es la persona que está conectada. Entonces es importante que pongan el nombre, ¿verdad? Para que se pueda identificar quién es la persona. Igual por el caso de auditoría, Insafor tiene el nombre completo suyo. Entonces usted tiene la cámara encendida para que pueda identificar que en efecto está en la clase, de que no solo se ha desconectado, pero no está presente. Luego de eso tenemos las normas de convivencia, que es bien importante y es lo que les comentaba hace un momento. Solicitamos de favor que se pues, tenga el, el micrófono apagado a menos que el profesor se los pida que lo habiliten para que pronuncien todo, ¿verdad? Algún párrafo o texto en específico. De lo contrario, siempre tenga el botón en silencio, el, el, el micrófono en silencio. Luego, lo que les comentaba, nombre completo, ¿sí? Importante, siempre tengan el nombre completo. Cámara encendida, participación activa uso de chats, es importante que los usen a través de, de WhatsApp para compartir algún video, información, todo lo que sea necesario. Ahora, con respecto a tareas y evaluaciones, es necesario obtener, aquí les comento de nuevo, el 80% de promedio en tareas para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Ahora, entre paréntesis, ahí señala que puede adelantar su contenido. La plataforma pues está habilitada las 24 horas del día y los 7 días de la semana para que ustedes puedan adelantar contenido si así lo desean. Por ejemplo, si no pudieron trabajar ahora en el contenido de la plataforma, pueden hacerlo mañana. Y hacen lo que les correspondía el día anterior y el, el día actual. Entonces la idea es que ustedes puedan avanzar al final del programa pues tener la plataforma en un porcentaje que sea mínimo 80% y la idea es que sea el 100, ¿verdad? Menciona que todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. La plataforma como estábamos viendo hace un rato se mide por secciones, si ustedes se fijan acá, sección 1 Sección 2, sección 3, sección 4, sección 5. Pero, ¿por qué si es principiante 1 tiene 5 secciones? Pues hay secciones que son bien cortitas. Por ejemplo, la sección 1 y la 2 se tiene que abarcar dentro de la primera semana. Luego en la segunda semana la sección número 3, incluyendo un examen que aparece acá, que es como tipo parcial, un laboratorio, ¿verdad? un examen de mediados de curso. Y en donde son ocho preguntas. Y este, pues, son tres preguntas. Entonces, son cortas esta sección, más que todo la uno. Entonces, esta sección uno y dos se abarca eh, en la primera semana. Sección tres, incluyendo el examen de mediado del curso, en la sección dos. Luego, en la sección cuatro, se abarca aproximadamente en la tercera semana. Y la sección cinco, entre la cuarta semana y el examen final. Todo esto es el contenido de la plataforma y vamos a, a ver la continuación de cómo es que funciona. La verdad no es nada difícil. ¿verdad? Entonces acá todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a las medianoche. Ahora esto se envía directamente a en Insafor por controles, verdad, que se tienen y también para controles internos de nosotros y para ver el, el progreso que ustedes tienen, verdad. Ahora existe una fecha límite para terminar el examen medio del programa. Esta fecha límite se la estaría haciendo saber el profesor ya cuando empiecen de llenar las clases. ¿verdad? Ahora, el material de apoyo también será compartido a criterio del profesor en formato digital. No obligamos a nadie a que imprima libros ni nada, pero dentro de la plataforma está el material, el librito cargado en PDF para que ustedes lo descarguen en digital o cualquier contenido que les comparte el profesor, pues se lo estarían compartiendo a través de enlaces por medio de WhatsApp para que ustedes puedan trabajar y desarrollar el programa como tal. Ahora continuamos con la plataforma. Dentro de la plataforma nos vamos a enfocar en la sección 1 como ejemplo para que ustedes puedan irla conociendo en este momento cómo funciona. Aquí está, sección número 1. Si se fijan, la sección número uno tiene un equivalente a 25, 25 puntos por sección. Vamos a hacer un ejemplo rápido en este momento. Ustedes nada más tienen que ir llenando. Por ejemplo, acá está. Com complete las conversaciones rellenando los espacios en blanco. Antes de eso, hay un video. No sé por qué aparece acá. Está al, al revés. Eso tendría que ser acá. Bueno, vamos a ver el video. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to pra practice with, that will be great. Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as. Entonces, ustedes ven el video relacionado al, al laboratorio, a las preguntas que le hacen, y acá también se ve la traducción. Conforme ustedes van ascendiendo a los niveles intermedios, las traducciones son menos y cada vez pues, van desapareciendo, ¿verdad? Entonces, una vez se mire el video, pasamos a la, a la, a la lección como tal que es esta que estábamos viendo. Acá está. Y acá está la pregunta número uno, en donde le está preguntando, What's your name? Y ahí usted responde, ¿verdad? Ahora, una vez le dé enviar, por ejemplo, a los ejercicios, acá le aparece 25 puntos de 25. Si está bueno, le aparece un chequecito verde. Y si está malo, le aparece una crucita, una X roja. Obviamente que significa que está malo. Entonces aquí cambió el puntaje. Miren, 16.67 de 25 puntos. Entonces nada más corregimos y le damos enviar. Ahora cambio el puntaje. Sí, ahora estos ejercicios que vamos a ir desarrollando, ustedes los pueden ir midiendo en esta parte de progreso que aparece en el panel de control de la plataforma. Vamos a ver el progreso que tenemos con los dos ejercicios que acabamos de hacer. Acá pueden ver. En la sección 1, hicimos dos ejercicios, que cada ejercicio cumple o vale el 25%. Entonces, si se fijan, en esa parte aparece 50% sobre 100. Con dos ejercicios que hicimos, llegamos al 50%. Y así vamos sucesivamente hasta llegar acá. Acá está el total general de lo que llevamos. Esos dos ejercicios que acabamos de hacer nada más equivalen al 3% del total del curso verdad entonces conforme van avanzando las secciones eh, todo esto tiene que ir subiendo una gráfica de barras ahora que aparece el porcentaje del 80% que es lo mínimo y pues está el 100% entonces en su caso traten de que todas estas barritas estén arriba arriba del 80% para que su porcentaje total sea alto también y también va sacando el promedio acá está llevamos 10% como promedio con dos ejercicios que hemos hecho tenemos la nota también acá del examen medio del curso eso tiene una ponderación bastante alta que vale a 30% y también el examen final entonces aquí es importante que ustedes vayan viendo su progreso acá en tiempo real luego tenemos acá detalles de las fechas y específicas tenemos el cuadro de discusión Eh, tenemos también el temario, déjenme ver. Tenemos acá el libro, aquí donde dice Students Manual. Ustedes pueden entrar y aquí está el manual en PDF, que es con lo que se va a estar desarrollando la clase. Aquí ustedes lo pueden descargar o se los compartimos por medio de WhatsApp, ahí no hay ningún problema. Pero cuando ustedes habiliten la plataforma, pues ahí está el manual para que ustedes lo descarguen y aquí está el contenido con el que se va a estar desarrollando todas las clases. Aparte de eso, la información que les va a compartir el profesor como tal. Entonces, vamos a abrir un espacio en este momento para eh, solventar dudas o consultas. Tenía por acá una duda, quiero ver Griselda Franco mencionar que si sí, vamos a compartir el link del video, eh, sí lo vamos a compartir. Y la guía, la guía no comprendo muy bien. Se, me, se trata de referir a los enlaces. Si sí se les van a compartir por medio de correo y por medio de WhatsApp. Luego el video también se les puede compartir el enlace, ¿verdad? para que puedan verlo. No sé si alguien más tiene dudas, consultas. Vamos a ver, al menos por chat. Eh, luego de que pues, han completado la plataforma, se obtiene la acreditación. Ahora esto es de carácter ilustrativo, ¿verdad? Entonces usted va a recibir un diploma por cada nivel aprobado. Este diploma se si les hace llegar a los encargados de su empresa. Normalmente sí se tarda un poquito, entre dos meses más o menos, por la cantidad de, de empresas que participan en este programa y como es a nivel nacional, ¿verdad? Entonces sí se tarda un poquito la entrega de los, de los diplomas. Pero si sí se les hace llegar en su momento. verdad. Y pues. Eh, sería parte de la presentación. Que vamos a ver esta, esta noche. Veo que no hay dudas. Que bien que tengan todo claro. Verdad. Entonces. Eh, bueno pues de mi parte creo que sería todo. Al ver que está todo claro. Los esperamos el día lunes. Por favor confirmen de recibido. Cuando les llegue la, la información. Por medio de correo. Por medio de Whatsapp. Y cualquier cosa, pues estamos ahí para poderles apoyar, ¿verdad? Así es que sería todo de mi parte. Gracias por haberse tomado el tiempo de estar estos 40 minutos conectados y nos vemos el día lunes sin falta.